Hola amigos, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hacer una leche de almendras. En esta receta vamos a tener todas las propiedades de las almendras, aparte no tiene gluten, no tiene lactosa y no tiene colesterol. Vamos a hacer una leche que es natural, es vegetal y aparte es riquísima. Es ideal para el crecimiento y el desarrollo de los niños. ¿Cuál es el uso que le podemos dar en la cocina específicamente a la leche de almendras? La verdad que son infinitos, pero bueno, para nombrar algunos lo podemos utilizar en salsas, en cremas, podemos hacer muchísimos licuados o smoothies, como le dicen ahora, que está de moda. Y también la podemos usar para hacer helados. Aparte es una de las más usadas, ¿no? De las leches vegetales, la leche de almendra es la que más se ve en todas las recetas. Por algo es. Los beneficios van a ser que nivela el nivel de colesterol. Si tenemos colesterol alto, lo va a nivelar. Después tenemos un alto contenido de potasio. Tiene fibra soluble y la fibra insoluble también, que lo que va a hacer es proteger todo el sistema intestinal. Va a crear como una barrera y va a protegerlo. Es ideal para la merienda, el desayuno de los chicos. En lugar de comprar ese producto prefabricado lleno de azúcar que los vuelve un poco locos a los chicos, siempre es mejor preparar unas ricas chocolatadas con esta leche, que es deliciosa, y además nos evitamos tener que comprar algo ya prefabricado, industrializado. ¿Por qué estamos haciendo esta leche de almendra? La estamos haciendo en reemplazo, obviamente, de la leche vacuna. ¿Qué pasa con la leche de vaca? Es que nos va a crear muchos inconvenientes en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque no estamos siguiendo una ley natural. Somos la única especie que tomamos leche de otra especie y además siendo adultos. La leche de nuestra madre es para nosotros y la leche de vaca es para el ternero. Cuando tomamos leche de vaca crea acidificación del organismo y no podemos. Eso nos enferma y aparte nos descalcifica. Cuando todos piensan que la leche aporta calcio, no, es al revés. Nos saca calcio de los huesos y nos crea muchos inconvenientes a nuestro organismo. ¿Qué te parece, Guido, si empezamos con la receta? Dale, nos ponemos manos a la obra. Manos a la obra. Para esta receta vamos a necesitar 2 cucharadas de azúcar mascabo. Acuérdense que si no utilizan azúcar, pueden reemplazarlo la misma cantidad por ciruelas o pasas de uva. En remojo durante 6 horas. Una pizca de sal. Vamos a utilizar media taza de almendras activadas. Acuérdense de ver nuestro video acá abajo de la activación de semillas. Y vamos a usar medio litro de agua. Agua filtrada, en el mejor de los casos, o agua mineral. Sí. Y vamos a utilizar las bolsas Viva la Vaca, que ustedes ya las conocen, para filtrar esta leche. ¿Sí? Una vez licuada la vamos a filtrar. Y obviamente una licuadora. Todos estos productos son de nuestros amigos de Veggie, que nos dan productos orgánicos para que podamos utilizarlo en esta receta y que salga una receta deliciosa, sin agroquímicos, sin pesticidas y de la mejor calidad. ¿Vamos a prepararlo? Dale, vamos a hacerlo. Vamos a usar la mitad o un poquito menos de la mitad para que trabaje la máquina y pueda romper bien la fibra de la almendra. Ahora sí, vamos con la otra parte del agua. Lo único que tenemos que hacer es ordeñar la bolsa. Ordeñar la bolsa, así. Acuérdense, no estamos ordeñando más la vaca, estamos ordeñando la bolsa. Fíjate el color que tiene, es genial. Es el color que le dio el azúcar mascabo. El azúcar mascabo. Acuérdense de estrujar siempre lo máximo posible porque al final es cuando salen los aceites esenciales, ¿sí? Mirá lo que es esto. Es un caño. Increíble. Vamos a probar cómo quedó. Dale, vamos a ver cómo quedó, ¿eh? Chin chin. Salud. 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 Está genial. Delicioso. Está delicioso, tiene el punto justo de dulzor. Cremosa. Cremosidad. Si les gustó esta leche de almendras, denle un like y compartan abajo. ¿Qué otro tipo de leche vegetal quieren que hagamos en las próximas? Totalmente, ¿no? Sí. Pídanos y nosotros haremos. Muchas gracias, Roma, por la receta. Un placer, amigo. Muchas gracias a ustedes por seguirnos y nos vemos en la próxima receta. Vamos a tener todas las propiedades de las almendras. Para destacar algunos, me la pegaste. Bueno, ¿qué nada? ¿Y cuáles son los usos que le podemos dar en la cocina?
No.